Lunes, semana 31 del tiempo ordinario. La dinámica del reino, la gratuidad y la humildad. Lucas 14, del 12 al 14. No invites a tus amigos, sino a los pobres y lisiados. Jesús dijo también al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti y así quedarás compensado. Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. ¡Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte! Pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. La dinámica del reino es contracorriente. El nuevo modo de proceder que propone Jesús requiere unas dinámicas y actitudes muy en contra de las que comúnmente se emplean en la sociedad. Frente a la búsqueda de los primeros lugares que Jesús observa en los invitados, Él invita a colocarse en último lugar, y ahora, frente a la tendencia a invitar a quienes me van a recompensar, Jesús le dice al anfitrión: cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Y añade la razón: serás feliz porque no tienen con qué pagarte. Justamente lo que me hace feliz es que doy a quienes no me pueden pagar, no me pueden devolver nada, de quienes no espero nada a cambio. En tercer lugar, la gratuidad, dichoso tú porque no pueden pagarte, supone salir de ese estilo tan instalado en nuestras relaciones sociales, según el cual solo cuidamos nuestros intereses, dejando fuera a quienes poco o nada pueden aportarnos. Te doy para que me des. En el reino no hay excluidos. Para Jesús, las personas excluidas de la vida social y religiosa debieran ser las invitadas de honor. Evidentemente no es que Jesús rechace las relaciones amistosas y familiares, pues él mismo las cultivaba con sus amigos de Betania u otros, pero sí nos previene para que éstas no sean prioritarias y exclusivas. Como había dicho a sus apóstoles al enviarlos en misión, den gratuitamente, puesto que recibieron gratis. Con mucha frecuencia andamos con ansiedad de ser reconocidos, queremos que alguien se fije en nosotros. Por eso muchas veces, cuando tratamos de relacionarnos con otros, buscamos entablar lazos de amistad, de roce social, y por eso buscamos personas que nos puedan aportar y no tanto a quienes consideramos ignorantes y que poco nos pueden aportar. Pero para Jesús, en el reino que Él proclama, las cosas funcionan de manera diferente. En la medida que compartimos con Él, en la medida que le vamos conociendo en su proceder, ese modo suyo se va haciendo también nuestro modo. La mirada hacia los otros y sus necesidades va siendo más importante que la mirada a mí mismo y a mis intereses egoístas. En tercer lugar, Pablo nos recuerda que Dios es siempre fiel por más que le fallemos. Su misericordia no tiene límites. Los dones de Dios y su llamada son irrevocables. Tanto judíos como paganos, creyentes como no creyentes, desobedecieron, pero Dios sigue siendo fiel y usa con todo su misericordia. Jesús nos invita a salir de nosotros mismos y a convidar o compartir generosamente con quienes nada nos pueden devolver. Si lo hacemos así, seremos dichosos. Dichoso tú si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Hagamos nuestra esta invitación de Jesús a la gratuidad y preguntémonos también sobre los criterios con que prioritariamente invitamos a nuestras fiestas o hacemos sentar a nuestra mesa. Preguntémonos sobre la frecuencia con que compartimos vida con los marginados, pobres, lisiados, cojos o ciegos de nuestra sociedad, o también averigüemos cuáles son las personas pobres, lisiadas o ciegas a quienes nos cuesta sentar a la mesa de nuestra vida. Ojalá podamos sentir también la alegría de escuchar sus palabras dirigidas a nosotros: dichoso tú porque no pueden pagarte. La carta de Pablo resalta la ilimitada misericordia de Dios, sea cual sea nuestra historia pasada frente a Él.
Pidamos al Señor poder mirar nuestros pecados, no desde el desconsuelo, despecho, desesperación o vejación personal a causa del fracaso de mi voluntad, sino desde la certeza de que esos pecados nos abren a la misericordia de Dios. Somos pecadores perdonados, llamados a volver al Padre y asumir agradecidos la misión que nos encomiende. Así de insondables y profundos son los caminos de Dios. Preguntémonos sobre nuestros pasos en el camino del Señor. ¿Corro agradecido a su encuentro? Pues Él es el origen, el camino y la meta del universo. A Él la gloria por los siglos. O como dice el Salmo, que me escuche, Señor, tu gran bondad. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Mariano.